Comercial San Martín ha realizado acá en la cuadra 7 de Jiménez Pimentel, en la tienda Panda, un operativo contra para verificación. Más de 500 prendas deportivas fueron decomisadas en la tienda Panda Party, ubicada en la cuadra 7 del Jirón Jiménez Pimentel, durante un operativo desarrollado por efectivos de la policía de la DIVIC, Policía Fiscal, SUNAT Aduanas y Fiscalía de Prevención del Delito. Tito Guevara, jefe de la DIVINCRI, señaló que el operativo fue programado con la finalidad de prevenir el delito aduanero y receptación de productos de contrabando. En la mencionada tienda encontraron gran cantidad de prendas deportivas de reconocidas marcas cuya procedencia legal no ha sido demostrada. El día de hoy la División de Investigación Criminal, al mando del señor general Juan Manuel Mundaca Montenegro, jefe de Región Policial San Martín, ha realizado acá en la cuadra 7 de Jiménez Pimentel, en la tienda Panda, un operativo contra para verificación de productos que tendría una dudosa procedencia. Son productos expendidos al público en general, con marcas que al momento están en duda si son originales o no. Entonces, se configura el delito contra la propiedad industrial patente y el delito de receptación aduanera. El personal administrativo y personal que atiende acá en esta tienda comercial hasta el momento no presenta la documentación que acredite la importación de estos productos y la originalidad de estos productos. Eso va a ser materia de investigación, tiene unos plazos perentorios para presentar la documentación respectiva. En este caso, es que han encontrado son vestimentas, digamos, o polos deportivos. Hasta el momento tenemos la incautación de polos tanto de uso normal y polos deportivos, shorts, pantalones, sandalias, zapatillas, que tendrían marcas como Adidas, Nike, Lacoste, Tommy Hilfiger y otro tipo de marcas, que hasta el momento no hace sincerar si serían la marca original. Tendremos que ver con las diligencias policiales que vamos a realizar. La intervención se está realizando tanto la División de Investigación Criminal, el área de Policía Fiscal, la institución de SUNAT, Aduanas y el personal de Ministerio Público de Prevención del Delito. Asimismo, el alto mando policial dijo que los productos serán internados en los almacenes de aduanas. El propietario tiene 5 días hábiles para demostrar la adquisición documentada de lo incautado. Primeramente tendría que ser la marca original y también tendría que ser tener la patente y autorización para vender este tipo de artículos al público en general. ¿Esto no ha demostrado aún todavía los administradores de este negocio? Hasta ahora no han podido demostrar la originalidad y la documentación respectiva y la importación de estos productos, que va a ser materia de investigación ya en el área de Policía Fiscal. Mientras tanto, los productos van a pasar a almacenes de las aduanas en calidad de custodia cuando duren las investigaciones. ¿Cuántos aproximadamente, coronel, de incautación de prendas hay? No tendríamos un monto aproximado, o podría decirse aproximadamente ya 500 prendas hasta el momento. Finalmente, manifestó que ese tipo de operativos continuarán en toda la región y en diferentes establecimientos. Sí supera las 4 víctimas hasta el momento. Entonces, sí supera. Eso ya se inicia una investigación en todo caso. Así es, da inicio una investigación y las diligencias respectivas por el área de Policía Fiscal de la División de Investigación Criminal San Martín. Este tipo de operativos va a venir realizándose en otros establecimientos comerciales de toda la región San Martín. Esta misma tienda también existe en la ciudad de Moyobamba y se está haciendo las coordinaciones también para realizar este tipo de operativos, tanto este tipo de tiendas y otros centros comerciales que estén expediendo productos con marcas que no son originales o haya la sindicación de que es una marca no original.